Si usted le gusta correr con su perro, este domingo tiene la posibilidad de ser parte del Perro Cross que conmemora el 20 aniversario del Liceo Fernando Bolio. Pero tenga en cuenta algunos aspectos que debe cumplir su mascota para que disfrute al máximo de esta carrera campo traviesa. La idea es de que el perro esté en óptimas condiciones, con por lo menos que tenga un año a un máximo de 8 años. Vamos a tener un veterinario que va a estar chequeando que los perros estén con buenas condiciones. Solicitamos que el perro venga con poca comida, ojalá que casi no haya comido, sino poquito, porque no vaya a afectar su organismo, y poquita hidratación. La competencia sale desde el campo de exposiciones y los participantes tendrán que desafiar varios obstáculos. Saliendo del campo de exposiciones, donde haremos algunas rutas ahí en el campo, y después de ahí saldremos al lado derecho del campo de exposiciones, donde llaman la trocha, precisamente, y se estará saliendo por una ruta ahí sobre la calle pública, y después doblaremos a la derecha y estaremos pasando algunas fincas internas, regresando nuevamente al campo de exposiciones, donde será la meta. La organización espera una buena participación, por eso abrió el campo para todas las personas. Vamos a tener 3 categorías, hombres, adultos, mujeres, adultas y una carrera para niños, que se va a hacer dentro del mismo campo ferial. Vamos a tener algunos fiscales que van a estar precisamente fiscalizando que la carrera transcurra bien. Vamos a tener unos asistentes, hidratación y frutas para los corredores. Desde las 8 de la mañana usted puede ser parte de este Perro Cross. Primero con una revisión a su mascota, luego vaya a la inscripción y luego a correr con su amigo más fiel.